Y ya para terminar algo así, en este colofón del episodio, tenemos a la chica y el hombre de la semana. Y el hombre de la semana es Tom Hardy. Tom Brady, ¿Tom güey. Hardy? ¿No es Tom Hardy? No. Ah, Tom perdón. Brady. El hombre de la semana es Tom Brady, el ¿por qué se va en la computadora? Sí, caray. El super mega quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo decía Lipa, la nota es el qué? La definición de sexy. No mames. Sí, güey. Así lo decía la página. Aquí bueno, tenemos que hacer unas ciertas investigaciones antes de seleccionar los candidatos. Un minucioso estudio. Y encuestas al sexo femenino para ver quién vamos a nombrar. La definición, de sexo. Sí, tal cual. Tom Brady. Mejor que una animación japonesa. ¿A cuántas? Más sabroso que un chicharrón en el estadio. Que un vasito de pata. De cuerito. Oye, Lipa, ¿cuántas féminas le hicimos la encuesta para escoger a esta semana al hombre de la semana? Varias de feñas, varias. De hecho, varias miles, ¿no? Varias miles. Y internacional incluso. Sí, es no, un no. personaje pues bastante famoso, entonces. Se lo ganó. Hubo público. Hubo quórum para la selección de este quarterback de los Patriotas, que creo que tiene dos campeonatos. Tiene dos campeonatos. No, dos no, güey. ¿Más? Cuatro, güey. Sí, no soy fanático. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Cuatro, güey. Tiene cuatro anillos. ¿Sí? ¿Neta? Pues según datos que según no estaría yo, aquí, sí. Patilla Blanca. Yo, sí, bueno, cuatro. No estamos seguros, pero... ¿Algún fanático? Ha ganado. Pues, algún sí. fanático, Pat, seguro nos dirá. Y si no ha ganado, por lo menos es la definición de sexy. De sexy. Y eso ya es ganar bastante. No, pero su vieja es un mejor. ¿No? Exacto, eso era lo que te iba a decir. Es guapísima. La brasileña, ¿no? No, es gringa, güey. Es la brasileña, no. La modelo brasileña, güey. ¿Quién? No es decir que Adriana Lima, porque... No me acuerdo cómo se llama, pero es esta la modelo brasileña, güey, la que sale en el taxi. Ay, no sé. A mí me falla. ¿Quién es? A ver, tú. No, a mí me falla, pero según yo es la brasileña, la top model brasileña que salió en una película de taxi en la versión gringa. Uh-huh. Es esta chava. Es ella. No recuerdo el nombre. No, me falla Vanessa. La ándale. No sé qué. Es un viejorrón. Sí, está muy guapo. Y pues bueno, para cerrar, pues vamos a hablar de la chica de la semana. ¿Y la chica de la semana es quién, anciano? La señorita Greta Rojas. ¿Quién es ella? Perdóname. Comentarista de TV Azteca, de deportes. De deportes de TV Azteca. Guapísima, muy guapa. La ubicamos en los mundiales. En el Matutino Express. Sí, me volé. En Hechos Matutino, perdón. Hechos AM. Pero también ha salido en todos los eventos deportivos como el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Da algunas notas. Sí sería se casó de, este año. Se casó este año. Es una bastante atractiva. Bonitos ojos. Tiene unos ojos muy bonitos. Sí. Mira, aquí le estamos presentando. Ahora resulta. Es que acá los parámetros de belleza de algunos son diferentes, ¿no? Sí, es que el anime, güey. Sí, el anime está cabrón. El anime ha abarcado unos... Son altos, mi güey. Sí, sí, de... Y mi mujer los comprueba. Dígamelo, puto. De Dragon Ball Z para su, arriba. Su mujer, Saori de los Caballeros del Zodíaco, lo comprueba. No, pues, no. Mejor es como Saori, bueno. ¿Cómo me caga Saori? ¡La odio! ¿Cómo le caga Saori, güey? Pues nunca hace nada, güey. Siempre se sacrifica lo pendejo, ¿eh? Siempre está de chillona. Salve, sí, sí, puto, no, salve. Se supone que es diosa y ni eso, güey. O sea, no hace voy nada. A salvar el mundo. Otra vez, pinche Saori, deja hacer las mamadas, cabrón. Se matan a todos, güey. Sí. Esa vieja ahí de, ay, nada más se duerme, güey. Poca madre, güey. Uy, chavo. Nada más se duerme. Se pone exquisito. Sí, se pone velo, güey. Pero sí, bueno. Vamos a postear algunas. De hecho, solo una, güey. ¿En dónde la vamos a postear? La vamos a postear en Facebook y nos encuentran como La Hora del Bucanero. También nos pueden encontrar en Podomatic como La Hora del Bucanero. Y nos pueden escribir a lahorabucanera@yahoo.com. Y ahora nos pueden escuchar también en YouTube.
En YouTube, que nos encuentran como La Hora del Bucanero. Tantos lugares que nos pueden encontrar. Es una, no es un arco iris de sabores para poder y de opciones. Y de opciones también. Y nos despedimos, Patilla Blanca. Señores, señoritas, fue un gusto como siempre. Gracias por aguantarnos y seguimos esperando sus comentarios, sus likes. Exacto. Sus likes, esperamos sus likes y sus suscripciones y todo lo que puedan por ustedes aportar. Hacemos este programa. No, nada, no, por nosotros. Bueno, hola, sí, hola. Yo lo hago de hecho, sí, es del anime. Por Saori. Por la Sara. Por la Sara y. Esa fue tu despedida, ¿verdad? Gracias a todos, hasta luego. John Galeón, ¿tienes algún chiste para nosotros? ¿O? Este, no, no, fíjate que esta vez estamos improvisando. De hecho, está bastante improvisado este programa, pero esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nosotros disfrutamos haciéndolo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy el navegante y me quedé sin palabras después de la despedida de John Galeón. Gracias. Dame tu fuerza, Pegaso. Rum.